Te cuento que una anciana de 89 años en California está viviendo un verdadero calvario. Y es que la declararon muerta por error y ella lleva meses sin recibir los beneficios que le corresponden. Juan José Méndez está en Los Ángeles con más de esta terrible historia. Carmen González asegura que por lo menos ha visitado en 3 ocasiones las oficinas del Seguro Social para comprobar que está viva y para que le retornen los beneficios que son de vital importancia, sobre todo a su edad. Maidorita linda. Sin duda Carmen González está viva. Sin embargo, el Seguro Social la declaró muerta. Hoy, esta mujer hispana de 89 años y sus familiares tratan de buscar una explicación, porque para el gobierno federal, desde hace 3 meses, ella dejó de existir. Estoy muerta, ¿entiendes? Y los cheques no venían. Me sentí mal, me sentí en la calle. Este grave error le provocó serias consecuencias económicas porque inmediatamente dejó de recibir los cheques de jubilación y también le fueron cancelados sus beneficios como Medicare y Medical. Para sacar mis medicinas no tenía cómo ir al doctor porque no, sin los papeles del Medicare no puedo ir. Es como un juego dominó. Alguien la declara muerta. No hay cheque del Seguro Social, no Medicare, no Medical. Medicinas, todo se ha ido. El error coincide con la fecha en que fue dada de alta de un asilo de ancianos. Desde entonces han sido en vano sus esfuerzos por corregirlo. Por eso decidió hacer público su caso. Quisiera saber, ¿por qué no puede poner un abogado algo por los sufrimientos que haya pasado? Que aprendan a respetar las personas, como sea, joven o viejo. Por su parte, el Seguro Social informó que anualmente reciben cerca de 3 millones de reportes por fallecimiento y que menos del 1% está errado. Asimismo, se disculparon por el inconveniente ocasionado a doña Carmen y esperan solucionarlo inmediatamente. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez, regreso al estudio. Estados Unidos dará inicio en agosto en la ciudad de Chicago. Ya no puedes. Además de agradecer a sus seguidores por el apoyo incondicional, ella escribió.